Color, y es un camión que vemos ahí que justo queda detenido en el medio de donde pasa el huaico y es arrastrado junto con esta camioneta, ¿no? La camioneta se la lleva el huaico y este camión queda un poco como atracado, trancado por esta parte del río y luego finalmente pues es llevado por la fuerte corriente. Este lo llevó también ya. Nuevamente, ayer estabas transmitiendo en esta misma zona, ahora nuevamente ha sucedido. Y miren lo que está pasando acá. Está trayendo los piedrones, como pueden ver ahí, hay unos piedrones que está trayendo. ¿Cómo trae todas esas piedras? Uno de los que puede ser afectado. Sí, el mismo de ayer, hoy estaba transmitiendo esta misma zona. Ahora. Nos vamos a acercar un poco. Donde está chocando esa zona, esa parte de huaico, es una casa. Es una casa. Acá se observa cómo se está trabajando para tapar este local. Para tapar este local, el día de ayer lo tapó por completo. Todo está en desorden por adentro. Ahora están tratando de poner unos bolsas para que no entre más agua como ayer pasó.